Maynor Escobar nace en la ciudad de Guatemala, dentro del seno de una familia conservadora, un 10 de junio de 1964. Hijo de Alfredo Escobar y Zulma Espinosa, desde niño deambuló entre pinturas y colores, pasión que con el paso del tiempo lo convirtió en uno de los máximos exponentes de la plástica guatemalteca contemporánea. Esta es su historia. Nací un 10 de junio de 1964 en la ciudad de Guatemala y viví todo el tiempo de mi adolescencia y de mi niñez en el centro histórico, muy cerca del Parque Isabela Católica. Crecí dentro de un círculo familiar muy amoroso, tuve unos papás increíbles que me dieron todas las herramientas para poderme yo desarrollar en mi vida en los campos que yo quise y sobre todo me dieron mucho amor y mucha confianza. Mi papá era una persona increíble, un ser humano maravilloso, muy simpático, y mi mamá era una mujer muy bella, muy guapa y muy amorosa, sobre todo que tanto a mí como a mis dos hermanos, a Valesca y Rodney, nos dieron mucho amor y que crecimos muy muy felices de que éramos unos niños hasta que ellos ya no estuvieron con nosotros, que tuvieron que partir de este mundo, y siempre fuimos una familia muy, muy unida, seguimos siendo. Sí, tengo tres maravillosos hijos, Alessandra, Camila y Rodrigo. Son mi inspiración, mi motor, mi fuente de vida en este mundo. Y realmente es increíble poder inspirarme día a día en ellos para poder seguir creando cosas, porque pienso que parte de lo que yo estoy dejando en este mundo, esa forma de expresarme, está motivada en la niñez de ellos, porque fue una etapa que yo me disfruté mucho y que aún la guardo viva dentro de mis recuerdos y en mi corazón. Mis inicios en la pintura son desde que soy niño. Yo recuerdo que era yo muy pequeño, mi papá me ponía entre sus piernas y él era la persona que me hacía un dibujo que aún no recuerdo, era algo que no tenía una forma muy estética, pero es mi primer recuerdo. Prácticamente él es que me influyó en lo que es la magia de querer crear y de querer pintar y querer expresar mis ideas, mis sentimientos a través del color, a través de las formas, a través del dibujo, a través de lo que uno puede hacer en momentos de inspiración. Luego de eso, seguí yo desarrollando por mí mismo. Mi familia cuenta que a donde yo llegaba, lo primero que yo buscaba era hojas, lápices, y comenzaba a dibujar los personajes que salían en las caricaturas. Luego comencé a hacer retratos, recuerdo yo. Y fue ese proceso. Luego llego a la universidad en los años 80, cuando todavía en Guatemala estaba esta guerra interna que fue bastante dura para nuestro país. Y me fui integrando al movimiento plástico que se daba en ese tiempo, tanto dentro de la ciudad capital como dentro de las aulas universitarias. Ahí compartí con algunos amigos que ahora son artistas ya con una trayectoria bastante reconocida. Y también en la calle donde compartía yo espacios con los jóvenes que en ese tiempo éramos los que buscábamos querer dar a conocer nuestro trabajo como artistas. Entonces participábamos en cualquier espacio que estuviera, que nos daban la oportunidad. Recuerdo, como les contaba, de las exposiciones que teníamos cuando éramos jóvenes artistas buscando espacios, y nos acercábamos a lugares donde aparecían publicados en medios de comunicación o alguien nos avisaba que iba a haber una exposición colectiva.
Ese fue mi inicio, las exposiciones colectivas. Es la gran experiencia que enriquece a cada persona que busca trascender en el mundo del arte. Y recuerdo que llegábamos con nuestras obras y nosotros éramos los que ayudábamos a limpiar los lugares, nos daban la pared para poder montar la exposición y nosotros poder de esa manera dar a conocer nuestro trabajo en esos tiempos. Era una experiencia de armonía, de demasiada comunión con todos los amigos. Y ahí veo que sí, unas amistades bastante fuertes que con los años trascendieron y seguimos siendo amigos. Algunos no tuvieron la oportunidad de alcanzar un espacio más fuerte dentro del movimiento plástico de Guatemala. Y otros tuvimos esa oportunidad. Pero fue un esfuerzo de mucha disciplina, de muchos años de trabajar y de dedicarse uno de lleno y con mucho amor a lo que es la plástica. Mi trayectoria en la plástica ya son bastantes años. Comienza en mi época universitaria, ya pintando, podríamos decirlo de una manera más seria, y buscando espacios ya en galerías. La primera galería que me abrió la puerta fue el Túnel, con la señora Ingrid Klushman, hace muchos años. De ir buscando los espacios, de ir colocando la obra en, tanto en galerías de arte, como en espacios donde nos permitieran en subastas y a tratar de buscar cómo llegar al mercado, que era muy importante. Recuerdo mucho cuando llevé mis primeros cuadros al ático y tuve el gusto de conocer a Guillermo Monsanto y a Luis Escobar, las dos personas que eran y siguen siendo los dueños de esta galería. Y fue una experiencia muy bonita cuando pude ver, gracias al apoyo de ellos, mis primeras dos obras montadas en la vitrina de ellos. Para mí fue muy trascendental, así como haber visto mi obra en el Túnel y en diferentes espacios que en Guatemala, estamos hablando de los años 90 o finales de los 80, nos daban la oportunidad de poder comenzar a caminar dentro del mundo del arte. El Tucur es la magia y el personaje central de mi obra. Él está siempre ahí, observador, atento a el mismo observador que lo está viendo frente a la obra, y yo siento que él también está afuera de la obra observando a todos. Es un personaje que lo fui creando en un proceso de varios años, no fue una cosa rápida. Recuerdo que las primeras veces que lo fui incluyendo en mis obras no tenía la riqueza gráfica con la que lo he estilizado hasta hoy en día, pero fue apareciendo, lo fui integrando y fue parte de lo que me permitió a mí tener un espacio diferente dentro de la plástica guatemalteca y centroamericana. Sí, el arte es algo que es la pasión, es una pasión que enamora día a día. Uno no puede dejar de estar 24 horas soñando y amando el arte. Y es una de las experiencias más increíbles que puede tener uno en la vida cuando lo toma como una profesión, porque es la profesión más noble, nunca te va a abandonar. Tú puedes siempre estar en algún momento en el cual requieres de un algo que te levante, que te lleve hacia un nirvana para salir adelante en la vida, y ahí están tus pinceles, los colores te dan la oportunidad de llenarte de energía, de poder crear, de poder hacer muchas cosas que van liberando de tu corazón, de tu alma, a través de alguna situación que nos te está permitiendo en este momento tener paz. Pero por lo regular el arte te llena de eso, mucha paz, mucha tranquilidad, y te hace ser la persona más feliz del mundo. Por eso, si tú miras a un artista siempre es una persona feliz, una persona positiva. Algunos dicen que tal vez rozan algo de la locura, pero es una locura bella, una locura deliciosa.
Mis historias en el mundo del arte, oh, son muchas, muchas historias, muchas anécdotas. Pero tal vez lo más bonito dentro de esas historias, anécdotas, es la oportunidad que tuve de conocer a tantas personas maravillosas que con el tiempo fuimos creando una amistad y unos lazos de hermanos. Tengo mucha amistad con artistas de algunos otros países y en Guatemala la amistad de hermanos que no dejo son con especialmente Carlos Marco Castillo, el maestro de Quetzaltenango, César Cartagena, una persona que me admiro mucho, le tengo mucho aprecio, igual que a Mauro López, Mauro Osorio. Son amigos con los que fuimos creciendo y te puedo decir muchos nombres de ellos. La experiencia de los artistas en su quehacer diario es única. Viendo, nunca dejas de aprender. Es parte de esa sinergia que uno todos los días va teniendo frente a un lienzo, frente a una hoja de papel, y que te permite expresar lo que tú estás viviendo en ese momento. Siempre hay una expresión de tu entorno que te está nutriendo de ideas, que te está nutriendo de posiblemente sensaciones y sentimientos que tal vez alguna vez uno no comprende que están dentro de ti, que uno quiere volcarlas hacia algo, y es donde encuentras tú la forma en papeles, en canvas, en ese tipo de objetos que en un momento parecieran ser solamente algo inanimado, pero que ya en las manos de los artistas se vuelven esas maravillas de obras de arte que uno puede observar colgadas en las paredes. Bocetos, sí, tengo muchos bocetos, cuadernos de bocetos que he generado con ideas. Son proyectos que yo tengo y que en su momento retomo para irlos desarrollando y de esa manera hacer las exposiciones, que son una energía maravillosa cuando uno ya las lleva a la práctica y las ve ya concluidas. Además es algo mágico. Cuando uno tiene la oportunidad de comenzar a hacer una exposición personal, conlleva un proceso desde que concibes la idea hasta que ya llegas al momento en que está montada el día de la inauguración, y todo eso es una experiencia única que no se puede expresar con palabras. Realmente hay que vivirla para poder uno saber cómo se siente por todo este proceso. Y es un proceso cansado, porque estar pintando, estar desarrollando las obras para el día en que van a estar ubicadas en las paredes donde se nos ha dado la oportunidad para exponer, se siente increíble. Pero el momento culminante es al finalizar de la exposición, cuando ya todos los invitados se han ido, cuando ya pasó toda esa energía que se da en la galería, se siente una paz, una tranquilidad y otra energía tan rica, que es donde uno quiere y desea compartir con los amigos. Y es cuando uno al final siempre tiene la oportunidad de celebrar el triunfo, celebrar la emoción, celebrar el momento con los amigos más cercanos, y sobre esas famosas reuniones que se tienen y que muchos las titulan de bohemias, pero a la larga son reuniones de amigos fraternales en donde compartimos, en donde celebramos con cariño y con amor los triunfos de otro amigo. Proyectos. Creo que nunca dejaré de parar de hacer proyectos. Todos los días surgen ideas, surgen imágenes, imaginación, las que dejo, como te decía, en mis bocetos, los transcribo y van acompañados de poesía. Parte de mi obra, desde que comencé a generarla, tiene poemas. Hay una poesía
inserta dentro de la obra, que en algún momento no la agrego, pero cuando no lo hago, siempre hay alguna persona de los asiduos compradores que degustan de mi trabajo y me lo recuerdan y me hacen retornar nuevamente a escribir pequeños fragmentos de la poesía que hago en mis ratos libres, o que también están en parte de la literatura que hago, porque pienso que todo artista es polifacético. A mí me... Si se puede vivir de la plástica, claro, es una profesión. Se requiere actualmente de manejar las herramientas de mercadeo que están muy en moda. Tener la oportunidad uno de generar una página web, de hacer marketing personalmente a través de esos medios. Pero sí se puede. No es fácil al principio, porque lo principal es dar a conocerse uno dentro de los galeristas, dentro de las personas que son los que compran arte, tanto por amor al arte, porque lo disfrutan y lo tienen en sus casas, como los que también lo hacen como una forma de trabajo, porque son las personas que nos ayudan a muchos artistas para poder seguir adelante desarrollándolos. Estos mercaderes de arte son unas personas a las que se les tiene mucho aprecio y con las que nosotros compartimos constantemente. Tengo muchas anécdotas con ellos de momentos en cuando han llegado a mi estudio buscando trabajos para clientes específicos y buscando dentro de lo tanto que uno tiene guardado en cada esquina, en cada rincón. Ellos miran trabajos que muchas veces uno no quiere mostrar porque tiene algún significado especial, o tal vez uno no siente que sea la obra que llegó a la perfección que uno desea mostrar al público. Y ellos se enamoran de esas obras y rápido les encuentran un cliente. Y eso es algo que también es muy interesante, porque quien crea la obra lo hace con un sentimiento, lo hace con algo que está plasmando, que sale de su corazón, de su alma. Pero la forma en que lo percibe el observador o la persona que está del otro lado es increíble, porque ellos le dan otro punto de vista, perciben la esencia, perciben lo que uno que estaba dejando dentro de ese trabajo. Y es bonito, porque tal vez alguna vez, como te comento, no ha tenido la oportunidad uno de sentirse a gusto con esta obra y otras personas se deleitan con ella. En una oportunidad estaba en una exposición que tuvimos para un final de año con unos amigos, a los que quiero mucho, en un edificio donde era una clase social bastante alta. Y recuerdo que yo le iba a llevar unos cuadros, estaban en una pared, en el suelo, empolvados. Y me dijo mi amigo, mira, esos están bonitos. Yo le comenté, no, yo siento que no para la exposición, tráetelos. Y él los agarró, los limpió y los metió en el grupo de obras que íbamos a exponer. Lo interesante de esa anécdota es que al llegar al lugar, el cuadro que yo menos sentía yo que pudiera ser vendido en esa exposición, tenía 5 compradores que se estaban peleando, casi que era una puja ese día por ese cuadro. Yo me quedé encantado y admirado de ver cómo nosotros los artistas algunas veces no creemos que una obra puede ser tan valerosa para otra persona, que puede tener tanto atractivo. Y así ocurre. Tengo también otra anécdota muy interesante de una institución que trabaja como artistas para nosotros donar obra y que de esa manera ellos sigan manteniendo su trabajo, que es un trabajo que realmente es admirable y apoya a muchas personas a través del trabajo que nosotros generamos con la venta que ellos logran hacer. Pues te digo que llegué yo con mi obra a un trabajo de 2 metros por 1.30 o algo así, la medida es grande. Y entré, lo coloqué en una pared para ubicarlo y había yo llenado las fichas de ingreso de la obra.
cuando vi que unas señoras salieron corriendo en lo que yo llevaba saliendo del espacio donde había dejado la obra y pasaron a la par mía, pero iban súper emocionadas. La primera que llegó tocó la obra y dijo, es mía. La habían visto de lejos, ellas estaban comprando obra y les había gustado tanto que habían decidido en ese instante que la primera que llegara en esa carrera iba a ser la que iba a tener la oportunidad de comprar la pieza ahí. Son así detalles que uno viene viviendo y que emocionan. También tuve otra anécdota muy interesante que en una oportunidad dejé otra obra grande, bastante grande la obra, 2 metros por 2.30, 2.40, y estaba colocada en el espacio donde se iba a subastar. Cuando eso me lo contó a mí la persona que tuvo la experiencia, porque yo no la vi personalmente, llegó alguien que era coleccionista de arte, una señora, y le gustó la pieza, pero era una pieza grande, iba con su asistente, y le dijo la asistente, señora, la obra es muy grande, ¿cómo la vamos a meter por la puerta? Y ella le contestó, no me importa, desármela, pero yo la quiero ubicada en tal parte de mi casa. Entonces, saber de personas que se emocionan, que les agrada y que sienten toda esa magia que uno transmite en cada una de las piezas es algo que realmente lo motiva a uno cada día para querer ser alguien que produzca más, que desarrolle más y que pueda darle un poco del corazón y del alma a los demás a través de obras de arte. La bohemia, ¿qué es la bohemia? Es algo increíble en lo que vivimos nosotros los artistas. Tal vez la han marcado de una manera negativa, tanto por las películas o las historias que tal vez podría decirte, le han dado un toque oscuro a la bohemia de los artistas, pero realmente, si tú la vives, es diferente. Estar en la bohemia de los artistas es estar juntos, los amigos de corazón, compartir historias mutuas, platicar muy intelectualmente, te puedo decir, sobre temas increíbles que van desde la historia del arte hasta técnicas en las que uno está aplicando su trabajo, porque en esa bohemia no hay egoísmos, al contrario, hay demasiada unión fraternal que nos permite a todos hacer que se llene de un ambiente de mucha, mucha calidez humana. Y es donde se van formando las amistades que duran todos los años, todos los tiempos. Yo te digo, he podido compartir en esa bohemia con grupos de amigos increíbles. Y tuve la oportunidad de compartir con un grupo y sigo compartiendo. Y son mis amigos de toda la vida, al que le denominan los chachitas dentro del gremio artístico, y han sido las mejores experiencias que he compartido en mi vida porque hemos hecho amistad de hermanos en esos momentos de bohemia que ya son parte de la historia del arte guatemalteco. Mi consejo para los jóvenes artistas, dedicación, pasión. El arte no es algo efímero, es algo que se cultiva día a día, que uno lo va desarrollando en cada minuto, pero se requiere que esa pasión que uno tiene la vuelva una disciplina constante. No puede uno dejar esto a un lado y decir que uno es artista. El artista toma esto muy en serio, lo toma como algo que le va a permitir a uno día a día poder salir adelante laboralmente y al mismo tiempo le permite uno enriquecerse intelectualmente, porque uno al mismo tiempo que está trabajando como artista debe de
educarse, uno debe de leer, uno debe de documentarse, porque toda esa información que uno percibe, luego inconscientemente la va transmitiendo a las obras de arte. Y esas obras de arte viene uno ya desarrollándolas con detalles que el conservador educado podrá descubrirlos y entenderlos con mayor rapidez que alguien que sea todavía novel dentro de lo que es la apreciación del arte. Pero lo importante para todo joven artista es tener disciplina, entrega, amor. Sobre todo los artistas deben de tener mucha paciencia, porque no se llega de la noche a la mañana a alcanzar un espacio dentro de la plástica y dentro de los lugares donde uno puede acceder para vender la obra. Es un proceso que tarda, pero al llegar a ese momento realmente uno lo disfruta y ya le permite a uno tener la oportunidad de poder vivir del arte, y se puede vivir del arte. Como te digo, la práctica hace al maestro, y de esa manera cada quien va a poder generar una línea personal que sea como su firma, como la marca que lo va a distinguir de los demás grupos de artistas o de personas que estén desarrollándose, y eso va a permitir, por lo mismo de que los compradores, los conocedores de arte, los coleccionistas se interesen en el trabajo y comiencen a adquirirlo. Y al hacerlo, uno va a tener la oportunidad de poder seguir trabajando, haciendo arte, porque uno ya sabe que esa remuneración que uno obtiene en la venta le permite a uno seguir comprando materiales y seguir uno viviendo de un trabajo noble y que realmente es estimulante día a día. La academia es algo muy importante en la carrera artística de cada persona. Es necesario educarse para poder uno desarrollar un mejor trabajo. La manera autodidacta, no estoy en contra de ello. Yo comencé siendo autodidacta, podría decir, pero al ingresar a estudiar arquitectura comencé a tener ya formación artística. Posteriormente seguí yo implementándome, tomando cursos, aprendiendo de personas increíbles. Y es donde yo, por lo mismo, le digo siempre a los jóvenes, a los que han sido mis alumnos, cuando tengo la oportunidad en la universidad de dar clases o en mi estudio, de que tienen ellos siempre que buscar la manera de seguirse desarrollando académicamente. Porque te abre otro universo. La educación artística le abre a uno otro universo dentro del arte. Porque ahora ya no somos solamente pintores, somos artistas visuales. Porque la misma academia nos ha permitido entender de que la unión de todas las diferentes disciplinas artísticas es la que nos permite a nosotros generar mejores obras con un trabajo de integración que es más enriquecedor para uno y es un producto que al final aprecia más las personas que son las que les gusta ver o adquirir el trabajo artístico. Exposiciones. Tengo 17 exposiciones al este momento personales y sin fin de exposiciones colectivas. Y tal vez puede ser que son más de 100. Mi obra se encuentra en colecciones privadas tanto en la ciudad capital, en el interior de Guatemala y en diferentes países, Estados Unidos, Francia, obras que tengo en toda Centroamérica, porque el trabajo del artista guatemalteco trasciende en Centroamérica y México, que es, pero te puedo decir que no podía saber exactamente dónde están mis obras. Pero es bien interesante porque yo he tenido anécdotas y experiencias donde he llegado a lugares
en donde tienen trabajo mío. Y yo solo los veo colgados en las paredes. Tal vez son personas que les gusta, son coleccionistas y no saben quiénes son los artistas. Y tampoco comento nada, solo me doy el gusto de ver trabajos que algunas veces yo ya no recordaba que los había hecho. O sea, hay un momento en que tal vez, no sé si le pasará a otros amigos artistas, que es tanta la obra que uno genera, como el paso de los años, ya son más de 35 años los que llevo yo pintando, y hay trabajos que ya no recuerdo haberlos hecho hasta que tengo la oportunidad de verlos nuevamente. Tengo obras de amigos a las que yo les regalé hace 30 años, 25 años, y cuando ahora con la tecnología me dice, mira, le cambié el marco al cuadro que me regalaste, y yo voy viendo las obras en las fotografías que me mandan por las redes sociales, realmente digo, wow, no recuerdo esta obra, y me quedo encantado porque veo detalles de ese proceso en el cual uno va transformando y va madurando la obra. Entonces, ver uno lo que ha generado a través de muchos años de esfuerzo con respecto, pasan los años, es algo bello, algo que te lleva a diferentes momentos de tu vida, a diferentes recuerdos, porque cada etapa tiene más de algún color, que es una fase en ese proceso de madurez hacia la trascendencia que uno quiere lograr. Y el que llega un momento en el cual dice, ya soy artista, porque uno todos los días es un aprendiz, realmente, uno es un aprendiz día a día. El que dice ese día que ya es artista, ya ha perdido su esencia. Entonces, en mi caso, yo todos los días soy un artista que está aprendiendo, que está madurando y que está siempre buscando la excelencia, encontrando nuevos detalles que la van a enriquecer, y también colores, porque como te decía, los colores están ligados a procesos en la vida, a procesos en los cuales nosotros nos hemos desarrollado, y ahí están marcados en cada una de esas etapas. Entonces es muy interesante ver el desarrollo en el cual uno va madurando la obra poco a poco, día a día, año con año. Es algo increíble, en verdad. Dentro de mis mentores te puedo decir que tuve la oportunidad de compartir con grandes maestros, y dentro de todos ellos te puedo decir que la universidad fue uno de los primeros con los que tuve acercamiento. Fue Juan José Rodríguez, el artista. Él me daba cursos de figura humana en la Universidad de San Carlos, que era parte de mi pensum como estudiante. Posteriormente tuve el gusto de compartir con el maestro Víctor Vázquez-Kestler, que fue el que me dio la patadita, junto con la señora Irina Darlé. Todos fueron mis padrinos en el campo de la plástica, y siempre voy a estar yo encantado y agradecido con ellos porque me dieron una buena patada, y aquí me ha permitido mantenerme por muchos años dentro del campo de la plástica. Y también en ese proceso tuve el gusto de compartir con el maestro Ernesto Bech Rizzo, quien también me fue dando consejos y me fue guiando dentro de este apasionante mundo que día a día me enamora más. La inspiración. La inspiración, te puedo decir que es mi musa. La musa que constantemente me lleva a soñar despierto, soñar con los ojos abiertos y ver lo maravilloso que es estar enamorado de lo que a uno le gusta hacer. Pero también
estoy enamorado de mi musa. La musa que tengo siempre en mi imaginación, en mis recuerdos constantes. Y tiene unos ojos azules maravillosos, bellos, que trascienden en mi obra y que ahí estarán por muchos, muchos años.